solo estás apantallada por Enrique de Martino. Pero cuando descubras quién es en verdad, te vas a decepcionar. A mí me parece algo irreal. Sé que el mal existe y nos quiere tentar a todos, pero de eso a que un demonio se haga presente de esa forma, lo dudo.